¿Paneles solares en serie o en paralelo? ¿Qué pasa con los mixtos? Hoy vamos a hacer muchos ejercicios para que puedas entender esto de la mejor forma y muy fácil. Además de eso, matemáticamente te voy a demostrar que en serie o paralelo la potencia de los paneles sí se suma. Entonces, vamos a darle. Energía solar. ¿Y esto realmente funciona? Ciertamente. Bueno, pues mucha suerte. Combustible de fósil. Úsenos y nadie se dañará. ¿La potencia total de mis paneles es la misma? Así es. Lo que va a cambiar en serie, paralelo o mixto, van a ser las diferentes configuraciones de corriente y tensión eléctrica. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Espero que estén muy bien y aprendiendo mucho con este canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer muchos ejercicios relacionados con circuitos de paneles solares, serie, paralelo, mixto. Vamos a ver también matemáticamente que los paneles así estén en serie o en paralelo o en mixto se va a sumar la potencia pico de los paneles. Hay que tener muy en cuenta que hay que conocer un poco sobre ley de Ohm y ley de Watt, aunque pues aquí te lo voy a explicar muy brevemente. En la descripción de este video te voy a dejar un video espectacular para que ejercites ley de Ohm y ley de Watt, que son unos principios eléctricos aplicados a fabricar los circuitos. Bueno, un panel solar tiene diferentes características eléctricas. Primero que todo tenemos lo que es la potencia del panel. En este caso, en este modelo específicamente, es un panel solar Canadian Solar Monopair celda partida. ¿Qué carajo será Monopair celda partida? Si este video llega a los 100 likes, les explico, les hago un videito de Monopair celda partida bien especificado para que vean cómo ha venido cambiando la tecnología en los paneles solares para que sean mucho más eficientes. En este caso, ¿cuáles características eléctricas tenemos en el panel solar? Tenemos el BMP, que es el voltaje de operación, pero también podríamos decir que es como la tensión mínima, el voltaje mínimo. El IMP es la corriente de operación, pero también podríamos decir que es la corriente mínima. Tenemos el VOC, que es el voltaje que nosotros normalmente conocemos como voltaje en circuito abierto. Y tenemos el ISC, que es la corriente de cortocircuito. También podríamos decir que estos dos últimos serían el voltaje más alto y la corriente más alta. Para demostrarte matemáticamente que la potencia asiste en serie, paralelo, mixto, se suma, vamos a trabajar con el BMP y el IMP. Pero después te voy a comentar de que esto por lo general nunca se trabaja el BMP y el IMP, sino que se trabaja es el VOC y el ISC. Bueno, vamos a arrancar, arranquemos pues de una vez. Entonces el BMP es 33.9 voltios y el IMP serían 19.97 amperios. Vamos a darle. Si tenemos dos paneles solares en paralelo, según ley de Ohm, en paralelo se suma el voltaje. No se suma el voltaje, se suma la corriente. El voltaje es igual al de uno solo. Entonces el voltaje BMP no cambia, es el de uno solo. Por eso es importante también que trabajemos paneles igualitos, de la misma marca o muy similares. La corriente sí se suma, o sea, sería el doble, 16.97 más 16.97. O sea que tendríamos una corriente total de 33.94 amperios. Ahora, la famosísima ley de Watt, en donde vamos a relacionar la potencia, nos dice en la ecuación que voltaje por corriente o tensión por corriente es la potencia de este grupo de paneles. Si multiplicamos la tensión por la corriente, nos da 1150 vatios. La potencia instalada de estos paneles es lo que tenés en panel, que sería esto, 1150 vatios. Ahora, en un circuito serie, en serie sí se suma la tensión, o sea, sería 33.9 más 33.9, aquí está, véalo, mejor dicho, 67.8 voltios. La corriente se mantiene, es la misma en un circuito serie según ley de Watt.
ley de Ohm, perdón. Entonces serían 19.96. Y si multiplicamos el voltaje total por la corriente total, nos dio 1150 vatios. ¿Cómo así? O sea que así esté en serie o en paralelo, la potencia total de mis paneles es la misma. Así es. Lo que va a cambiar en serie, paralelo o mixto, van a ser las diferentes configuraciones de corriente y tensión eléctrica. Yo les había dicho a ustedes que normalmente en esta profesión nunca trabajamos con el BMP y el IMP, sino que trabajamos con el VOC y el ISC, que serían los máximos. Pero matemáticamente, si yo me pongo a multiplicar el VOC y el ISC, me va a dar una tensión grandísima, porque es que normalmente cuando el voltaje está máximo, la corriente no. Cuando la corriente está más arriba, el voltaje no. O sea, básicamente nosotros tenemos en cuenta el voltaje más alto y la corriente más alta para calcular los breakers y el cable. Y en la descripción de este video te voy a enseñar cómo calcular el cable y los breakers. Entonces el VOC sería 40.3 y el ISC serían 18.22. Entonces vamos a darle con los ejercicios. A ver, en paralelo, ¿qué pasa? Este circuito es paralelo. Y este símbolo es el del panel, ¿no? Esta camisita ahí bien bacana. Entonces, en paralelo, si son tres, pues sería la corriente de uno solo. Lógicamente, tienen que ser iguales los paneles, ¿no? La corriente de uno solo, pues por tres, porque son tres paneles. Entonces, la corriente total sería 54.66. Y el voltaje se mantiene al voltaje de uno solo de los paneles. Ya la potencia no se multiplica en estos dos, no. Se suma directamente, porque es que ustedes ya saben que así esté eso en serie, o en paralelo, o en mixto, la potencia es la sumatoria. Entonces la potencia sería, pues, la potencia de un panel por tres, porque son tres paneles. Lo mismo pasa acá en el circuito serie. En serie ustedes ya saben que se suma la tensión. Entonces, la tensión de uno solo, que es 40.3 por 3, 120.9 voltios. Y la corriente total, pues la corriente total de uno solo, porque en serie no se suma la corriente. Y la potencia, pues la potencia de 1 por 3, porque es que vos ya sabes que así esté en serie o en paralelo, se multiplica por 3. Ahora, si tenemos un circuito de 4, pues lo mismo. 4 paneles, pues multiplicamos la potencia de uno solo por 4. Serían 2300 vatios. El voltaje es el de uno solo, 40.3. Y la corriente, pues, como esto es paralelo, si se suma, entonces sería la corriente de 1 por 4. Me da 72.88 amperios. En serie de 4, pues, el voltaje es el que se suma. Entonces, el voltaje de 1 por 4, 161.2. La corriente es la misma. Y la potencia, pico, la potencia instalada de esta vaina, de estos paneles, sería 4 por 575 vatios. Entonces serían 2300 vatios pico. Ya en los circuitos mixtos la película cambia. En los circuitos mixtos hay que hacer análisis por pisos. ¿Cuántos pisos tenemos acá? Un piso, dos pisos. Entonces vos lo que vas a hacer es llegar y analizar el primer piso. Y listo, porque es que el primer piso, que me dice? Dos paneles de 575. 575 por 2, 1150. El voltaje en serie se suma, entonces 40.3 por 2, 80.6. Y la corriente son 18.22 amperios, se mantiene. Porque en serie no se suma la corriente. La tensión la hemos multiplicado por 2. Entonces, primer piso listo, segundo piso listo. Porque pues el segundo piso es el mismo que el primero, entonces copie y pegue. Pero hay que hacer un análisis de el total de los dos pisos. ¿Cómo así? Pues los dos pisos, entre ellos, ¿en qué están? En paralelo. Entonces, al estar en paralelo, pues, primero que todo, el primer piso y el segundo son los mismos. Entonces yo cojo la potencia del primer piso y la multiplico por 2. Si fueran 50 pisos, pues lo multiplicas por 50. Entonces eso te da la potencia instalada, que son 2300 vatios. Ahora, ¿el voltaje en paralelo se suma? No, ni por el berraco. Entonces el voltaje es el mismo de cualquiera de los dos pisos, porque son los mismos paneles. Pero la corriente, como son dos pisos, entonces se multiplica la corriente de un piso. ¿Por qué? Por la cantidad de pisos. En este caso son dos. Entonces serían 36.44 amperios. O sea que este circuito mixto sería
80.6 voltios total de circuito, potencia instalada en paneles 2300, la potencia total instalada en paneles, y la corriente total sería 36.44 amperios. Ahora, este circuito mixto de tres, de trío y trío, y no piensen mal, estos tríos que tenemos acá, entonces analizamos el primer piso, son tres paneles, la potencia de 1 por 3, porque son 3, 1150 vatios, la tensión se suma, entonces la tensión de uno solo, por 3, ay, aquí nos equivocamos, familia, mal hecho, ¿cierto que sí? Y mientras corrijo esto, escríbeme en los comentarios desde qué lugar del mundo me estás viendo, para mandarte un saludito. 40.3 por 3, ah, son 120, no, ¿cómo así? ¿Qué pasó ahí, profe? Profe Cris. Entonces son 120.9, ¿qué? Voltios. Ay, bendito, se me desacomodó esto. Voltios, ahí están. Y acá abajo, pues lo mismo, ¿no? De una vez corríamos acá abajo. Listo. Entonces la corriente se mantiene, es la misma de uno solo. Y el segundo piso, pues es lo mismo. Entonces copie y pegue. Pero aquí se nos habíamos equivocado, ¿cierto que sí, familia? Entonces vamos a ver cómo es la película. 575. Por 3 son 1700, familia. 1700, igual está mejor que nos equivocamos aquí para que hagamos más práctica, ¿cierto que sí? Mejor dicho, ahí está. Y estos son WP. Entonces copiemos esto aquí. Listo. Y entonces acá tendríamos que multiplicar esos 1700 por 2 y esos 1725 por 2 son 3450. O sea, 3450 vatios. ¿Ok? Y la corriente, aquí el primer piso me dio 1725, el segundo pues lo mismo. Entonces, por 2, porque son dos pisos, me da 3450. La tensión no se suma en paralelo, o sea que serían los mismos 120.9 voltios. Y la corriente, pues la corriente de un piso por 2. Muy bien. Y ya para terminar, me imagino que estás suscrito al canal de La Mejor Energía. Ya estás dejando tu like y tu poderoso comentario. Vamos a terminar con este ejercicio. Aquí tenemos 5 paneles, pues lo mismo. Multiplicamos acá. Por 5, ¿no? Entonces serían 575 por 5. 2875. Listo, listo. A ver, aquí hay que multiplicar. El VOC se multiplica por 5, ¿no? Vamos a ver si esto nos quedó bueno. 40.3 por 5. 200 voltios. Uy, uy, uy. Es que yo me equivoqué ahí a propósito para ver si ustedes estaban en la jugada, ¿no? Listo, muy bien. La corriente se mantiene, es lo mismo. Entonces acá corrijamos también este. Por 5, tam. Y la tensión total de todo el arreglo, pues como esto está en paralelo, entonces la tensión total, ahí está. Y la corriente total, pues la corriente de un piso por 2. ¿Listo? Entonces aquí serían 2875 por 2. Serían 5750. O sea, 5750 vatios. Muchas felicidades por haber llegado a esta etapa del video. Sé que
Es mucha información, pero con mucha práctica lo puedes ir logrando. Recuerda que estamos en nuestro curso de energía solar, 4 clases en vivo conmigo, más un mes de acceso a plataforma. Y por haber visto este video, tienes una beca del 80%. Entonces, escríbeme ya en la descripción de este video mi número de teléfono. Muchas gracias, nos vemos en una próxima clase, muy pronto.